You had that eye of the tiger, man, the edge. And now you got to get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? Yeah, yeah. Nope. Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Estamos yendo a un lugar a buscar carpas, así que síganme que les quiero mostrar un lugar espectacular. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. Estamos con Aaron. Miren la receta que tiene ahí para las carpas. Ah, qué lindo lugar. Mirá. Qué lindo lugar, mirá. ¿Las ves? Hermoso lugar, mirá las carpas. ¿Viste, negro? Qué lindo. Mirá allá, allá abajo del árbol. Sí, ahí es el nido. Tiene un nido para allá abajo, todo así. Cagan un poquito. Qué lindo, loco. Bueno, hay que armar las cañas. Hay que armar las cañas ya. Estamos con el harinado ATP. Vamos a probar dos masas. La de Aaron, que es un lujazo. Y vamos a probar el harinado también. Estamos en silencio. Porque las carpas acá nos ven. Hay poca agua. Y pueden que estén un poco zariscas. Así que vamos a preparar el harinado. Ya tenemos la carnada de Aaron. Y a pescar. Miren lo que es esa masa. Con dos ingredientes. Dos y medio. Dos harina, agua. Y el secreto. Y el secreto, el postre. Y estamos usando el anzuelito cebador. Espectacular. Ahora vamos a preparar el harinado, encarnar la otra y a esperar en la sombra. Tenemos las ovejitas que me quieren comer el harinado ATP. Please, no. Manso mancita, no me pise, por favor, no me pise la caja. No sé si alcanza a ver en la cámara, pero las carpas están un poco inactivas. Van allá abajo de los palos. Se mueven por ahí. Pasan por al lado de la carnada, pero no le están dando importancia. Ahora lo que voy a hacer es cambiar de posición el cebo. Hay 50 centímetros de agua, casi un metro, transparente. Así que se ven. Y me ven. Miren dónde andan. Ahí van. Miren cómo anda la carpa dando vuelta. Le estoy poniendo mucha esencia de ajo
Bueno, yo me voy a preparar el mate, estoy esperando el pique y estoy esperando también a mi amigo Aaron. Están inactivas, la verdad que no están comiendo nada. Tiré una bien abajo de los palos y una en el medio con el harinado. Cáscara de limón. No me puede faltar el mate en un día de pesca. Tranquilidad, después de tanto tiempo sin tirar las cañas, me pasé de azúcar. Me va a agarrar diabetes. Aquí va el primero. El primer mate que no me puedo tomar porque acá me han hecho un desastre estas. Levantame la patita, mi amor. Ven. No. Levantame la patita que me enganchaste el multi. Ay, Dios. Me enganchó el multi. Me hace pedazo la caña. La tiene en la pata y tiene una fuerza este bicho. Me va a romper todo. A mí me pasa nomás esto. Un día de relax, mira qué relax que tengo yo. Lo vamos a cortar rápido antes que me rompa todo el equipo. Ay, bueno, hasta que el pique está complicado, tuve una demora. Por suerte no se me rompió la caña y no perdí multifilamento. Vamos a encarnar de nuevo. Miren lo que es la masa. Una locura, espectacular. Tiene un aroma. No quiero que me vean las carpas acá jodiendo. Ahí está el tiro. Voy a proseguir a lo que estaba haciendo acá. Quiero tomarme un rico mate. Ahora sí. No puedo pedir más nada, amigos. Qué hermoso lugar, qué tranquilidad. Bueno, nuestro amigo Aaron todavía no volvió. Resulta que tiene en el jardín de su casa este hermoso lugar y me ha invitado a su jardín a ver si puedo pescar una carpa. Todavía falta, si no será hoy, será mañana. Pero qué lindo poder compartir con todos ustedes nuevamente una salida de pesca en este lugar maravilloso, en Punilla, Córdoba, Argentina. Hay alrededor de 5 o 6 carpas, todas juntitas. Donde yo acabo de tirar el cebo, en el feeder puse lombriz y harinado. Sobre donde cae el árbol, abajo, salen hacia afuera y vuelven. Salen y vuelven. Están acardumadas. Pero bueno, no se están alimentando. Están muy, muy inactivas, como dije al principio. Hace frío, hace calor. La temperatura todavía no es la correcta. Pero bueno, acá estamos insistiendo, es un lugar muy playo, es un lugar medio complicado donde el pez no me está viendo, así que estoy refugiado acá. Así que para dónde van y vuelven, tengo el cebo. Han pasado por la carnada y no tienen interés alguna, están desconfiadas y saben que estoy yo acá, así que es complicada la pesca de carpa, no es simple. Quieta. Me están quieta. Bueno, esta me quiere topar. Ya me topó una vez. Casi me tira. Ya. No seas mala, que no te hice nada. Mira cómo viene, mira. Quieta ahí que no te echo nada. Ay, me hizo pedazo de brazo. Oh. No. Quieta ahí, sin vergüenza. No me puede estar pasando esto. Que me ataque una oveja. ¿Dónde hay un fucking palo? Será de Dios. Bueno, gente. Estamos acá. No sé si quedamos acá o irme para el otro lado. Está loco. Miró.
oveja asesina. Tranquila. Que no soy amenaza yo. Ay, que me has asustado, animalito. Me has hecho correr hoy. Lo que me faltaba encima. Bueno, vaya. Venga, vamos, te acompaño si quieres. Pero no agarra, no, esta toma carrera y me tira la mierda. Bueno, mejor darle de comer, ¿no? Recién me quería tirar la mierda y ahora... coma. A los animales hay que darle de comer para que no te ataquen. Bueno, ya está, ya es demasiado. ¿Ves? ¡Que me quiere tirar la mierda! Bueno, salí para allá. Ahora voy a tener que avisar que esta me está atacando porque... Che, bro, tengo a una linda ovejita que me está topando desde hoy. Me hizo correr por todo el campo. Me cagó a trompada. Bueno, acá sigo con un problema. No se quiere ir y está acá molestándome. Iván Wayne versus oveja. Una cosa impresionante, nunca visto. Quédate ahí. Yo me alejo y ya me quiere medir. Bueno, te vas a cansar. Yo no te estoy molestando, no me jodas más. Andate para allá con tu ovejita y yo me quedo acá pescando. ¿Estamos? Para allá. Yo no te estoy jodiendo, no me vengas a joder. Quieta. Te mimo, te acaricio, no sé qué más querés que haga. La verdad, no sé qué más querés que haga. Me está haciendo calentar. Ya me estoy enojando ya. Ah, vos te enojas. Ojo el termo, el milagro. ¡Ay, cara de puta! Mira, no me hagas que me te monte. Vaya para allá. ¡Qué cabezazo! Volá acá. Volá de acá, sin vergüenza. Bueno, esto ya se está yendo de control, gente. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Bueno, ahí vienen los dueños. Acá está el dueño. La tiene entrenada para que la gente no venga a su patio acá a pescar las carpas. Para que no venga cualquiera. Exacto. Lo levanté de la siesta para... Mira, mira. Tranqui, 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 que no te mocho nada. Así que me va a tener que esperar que junte las cosas si me puede, porque si no me deja ahí. Esta. Sí, sí. Así que bueno, ahora vamos a juntar las cositas porque acá no quiere que me quede a pescar. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. No sacamos nada, pero bueno, acá estamos, siempre firmes como talón de oso. Buena suerte y buena pesca.